Hola amigos los canarios, hola mi YouTube, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien, como siempre aquí seguimos. Ventiladón harto, cogiendo colorcito, todos los pajaritos que tenemos por aquí. Yo iba a comentar, mire, aquí hay mucho, ahora tengo que ser en el otro lado, aquí los amarillitos, que ya ves, ya han pigmentando, ya tienen ya otro color, un colorcito de limón guay. En fin, esto está muy guay. ¿Y qué os quería comentar? Pues muy, muy, muy guay. Mira, va a hacer un vídeo muy cortito. Desde pequeño se ve cuál va a destacar, mira. ¿Os acordáis la para esta de aquí que crió 5? La 23. Esta para es buena, ¿eh? Mira, ha criado ahí, ahí, sola, ¿eh? Sola, tres posturas. Ahora lo pongo aquí, con los tickets que los tengo aquí. Ahora después lo tengo que poner todo en un sobre para viendo todas las parejas. Hemos abierto, porque acabo de salir. ¿Y qué es lo que hemos hecho? Hemos sacado de la 23, la 576 y la 598, mirad. Esto es un robo a la blanca, ya destaca, pero mira, se ve desde aquí, es que se ve de todos los hermanos, se ve cuál destaca más. Mira esto por aquí, estos son robo a la blanca, ya lo dije. Mira, hay dos o tres que destacan, ese por la calidad de pluma y ese también, pero esos dos destacan sobre los hermanos. Lo ves que esos dos posiblemente sea hembra, pero ese por ejemplo destaca. Vamos a cogerle este. Mira, piquito corto, plumita, un robo a la blanca intenso, ¿eh? Ojo, que destaca. Está todo aquí, mira, le hemos puesto de comer. Ya lo, espérate, yo lo voy a poner. Mira. Lo ve, calidad de pluma, piquito corto. Pluma pega para lo grande que es. Este coge un buen pigmentación. Y aquí está, aquí un paro potente, ¿eh? Este es un robo a la blanca, ¿eh? Lo estoy viendo. Este de aquí, esto destaca los hermanos, ¿eh? Y los hermanos, ¿eh? Y el hermano, chapó. Os voy a apuntar la anilla para que os acordéis. Este es el 598. Y este de aquí es el... Dime la anilla. Espérate. Juan. 541. 541, vamos a apuntarle aquí, vamos a apuntarlo, 541, acordaros, ¿eh? Vamos a lo que es la 1, que hay aquí mucho robo en el otro, 541, ahí lo hemos echado, espero que sobreviva, que no le pase nada, y apuntamos aquí, 541, top, tor no, top. Top vídeo YouTube, buenísimo. Y la voladera, uno, y de la pareja, vamos a apuntarlo porque yo apunto la pareja y después con la etiqueta sé cuál es. La 118, la apuntamos aquí, pareja 118, una gran madre, ¿eh? Pues por aquí lo tenemos apuntado y ya está. Cuando esto ponerle una estrellita o algo, porque la estrellita es que os destaca, por si después es de llegar a concurso, lo tengáis en cuenta, ¿eh? Muy importante, que desde nido, desde teto ya se saben los pares como son. Mira, estos van, mira, estos van a la voladera, esto verá, ahora mismo voy a hacer un corte y voy a verlo, voy a echarlo toda la voladera, yo lo veré, y aquellos también. Un momentín. Bueno, pues ya hemos echado, que está aquí, lo que hemos echado. Yo tengo aquí el control, este año lo llevo más controlado este, la verdad. Este es lo último. Aquí está. Hemos echado hoy este, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 7 amarillo, 17. Está muy bien, ¿eh? Mochado. Yo cada vez, vamos a ver, hago dos veces en semana
le hago, como digo, lo que es la... ¿Cómo es, coño? Esto de aquí, el starter meal, lo hago aquí. A mí me va de fábula. Le pongo comida nueva y eso lo nuevo. ¿Por qué? Porque así están los ejemplares más viejos de la voladera entretenidos en comer. ¿Lo veo o no? ¿Está por ahí? Y aparte limpio ya lo que es esto de aquí para que se bañe y lo que todo. ¿Lo veo o no? Estos roncitos ahí. Lo veo que están comiendo. Y mira yo lo que se va viendo por ahí. Y estos aquí que hemos hecho unos pocos, que ese es uno. Mira, ese es uno que acabamos ya. Todo lo que sea en blanco lo acabamos ya. Ese es ese, porque lo que voy echando por cúmulo, para que más o menos me cuadro. Mira ese. ¡Guau! ¡Qué fábula! Este año tan bueno, ¿eh? Tienen muy buena pinta los amarillos y los blancos, pero bueno. Mira qué marcito. Lo que pasa es que parece que están como subió en tono. Y estos de aquí son más tardíos. Pero hemos echado lo de la cola, arranca aquí. Pero ahora todos los amarillos que me faltan vienen aquí. Todo, todo, todo lo que me queda son amarillos a la blanca. Ya rojo me quedan. La enseña ya. Pero que se ven los pájaros buenos, ¿eh? Que se ven, mire, por ejemplo, esta es una pareja excepcionalmente buena. Bueno, y ya hablando. Mira, mira qué pájaro, mira, lo mismo estamos. ¿Sabéis de paro lo que le pasa a ese de ahí? No, mira, mira qué buena mami. Sí, sí, tú eres muy buena. Y aquel papi también. Primero que sois buenos pollos. Bueno, que dan buenos pollos. Y este de aquí, ese de ahí, ha superado el punto negro. Superá. Escuchadme, no tiene nada, ¿eh? Os lo prometo que me fui de viaje, lo dejé de mano de Dios. Y ese es una anilla reaprovechada. La 265, no, es que está reaprovechada, se me ha muerto el pichón y tengo que reaprovechar porque no tengo anilla. Está ahí y es ahí, pero mira ese de ahí como destaca, el del nido. Y esto, mira que pepino, qué pepino de pájaro, ¿eh? Ojo. Ojo. Ojito, mira que... Y mira cómo destaca, ¿lo ven? Que hay un intento ahí, un nevado, mira. Aquí ha salido rojo, rojo, y este no. Rojo porque es rojo, porque es que es roja. Os lo digo ya, pero que mira, más alto rojo, ese no vale. Lo veo no, pero ese no vale, lo veo no, ese de ahí no me vale. Pero este de aquí, verás, como es como el padre, mira. De nevado, plumita pegada. Yo, muy contento. No, ya de verdad también los concursos, coño, yo es que no me gusta ir alardeando, que no me gusta. Que a mí me gusta, diga, he ganado o no he ganado. Y ya está, que no me gusta alardear, pero muy contento. Este año, con lo que he hecho, muy cansado, señores, llevo trabajando en las 7 de la mañana. Y os lo prometo que yo llevo aquí limpiando. Son las 8 de la tarde. De las 7 de la mañana me fui a la nave, a la tienda del canario.com, ordenando, que ya veréis lo que va a venir, novedades por todos lados. Limpiando esto, que esto para mí, como no esté bien, me muero. Me muero porque mira cómo está. Pastita. El arpit, la torba que va de lujo. El papel. La rejilla. La bola de grasa que están por ahí. Bola de grasa. El Farm Multipower. La sepia. Luego no, la pastita, todo esto cargadito. Y así. Tengo los paros en condiciones y así puedo tener una cría como Dios manda. Porque podéis hacer lo que ustedes quieran. Los paros ahora es cuando necesitan buena recuperación, que estén en condiciones y los paros bien. Todavía no ha caído ni uno en combate. Es decir, todavía uno de sobre ellos ha caído. Ni uno. Y dentro de 2 semanas empezaremos a mirar barriga. Así. Y a ver cómo están y a ver si las vemos recuperados. Pues ya os digo yo que están mucho mejor, que ahora están recuperando, porque lo acabamos de optar de la cría, ahí, un choque fuerte de comida y de todo, y vamos, mira cómo va la perilla de manito va para abajo. Mira. Ahora no, es que... ¿Era que no? Vale pasta, pero después queremos resultados. Los resultados es alimentándolo ahora como Dios manda, que estén bien. Señores, feliz jueves. Voy a editar vídeo ahora, te lo veréis dentro de un rato. 1000 millones de gracias, ya sabéis, la tienda del canario.com. Somos los número 1, gracias por estar ahí.
Y hasta otra, amigos los canarios, hasta otra, amigos YouTube, un gran saludo. Hasta el próximo vídeo. Hasta luego.